Cuéntanos qué tipo de animal es la iguana. La iguana es un reptil y al igual que todos los reptiles necesitan del sol para regular su temperatura. Por eso en las mañanas es normal verlas expuestas en las ramas altas de los árboles porque allí toman el sol y cuando se calientan ya tienen suficiente energía para sus actividades diarias. ¿De dónde vienen? Las iguanas están ampliamente distribuidas en Centro y Suramérica. Básicamente están desde México hasta Suramérica y en las islas del Caribe en varias zonas, debido a que ellas son excelentes nadadoras y que a veces aprovechan troncos de árboles flotando, han colonizado diferentes islas en el Caribe. ¿Por qué se considera la iguana como parte de la cultura raizal? La iguana es un reptil, es un vertebrado que pues hace parte de la fauna de la isla. Así que cuando llegaron los primeros colonos o los primeros seres humanos a colonizar, pues ya se toparon con esta especie acá. Y pues antes, cuando no había tanto comercio de alimento, pues había que aprovechar lo que había, ¿no? Los peces. Y cuando no se podía pescar, pues había que alimentarse de otros animales más asequibles. Las iguanas son muy dóciles y por el mismo hecho que te contaba de que a veces tienen momentos de tranquilidad mientras están expuestas al sol, son fáciles de atrapar. Y hace mucho tiempo los primeros isleños pues se dieron cuenta de que la carne de este animal se podía consumir, que sus huevos eran de muy buen sabor y desde ese momento pues su carne estaba como relacionada parte de la gastronomía, aunque hoy en día pues ya esté prohibida su comercialización o su captura para el comercio o el consumo. ¿Cómo es la reproducción? Bueno, la mayoría de los reptiles dependen en gran parte de la luz del sol, de la temperatura, para regular sus ciclos de vida. Ellos normalmente se reproducen en la época seca, entonces el primer semestre del año, que es la época seca aquí en San Andrés, es cuando ellos se reproducen. Una hembra puede aparearse con varios machos y pueden poner varios huevos, que más o menos en 2 meses ya pueden eclosionar. Ellos hacen nidos enterrando, haciendo huecos en la tierra y allí depositan los huevos. Estos huevos también requieren de una temperatura promedio para desarrollarse. La extinción de ellos se puede evitar y se debe evitar evitando pues precisamente el consumo de las hembras, en especial aquellas que tienen huevos. Hay que pues esperar que estas hembras pongan sus huevos para asegurar que esa nueva generación de iguanitas puedan crecer, salir, crecer y llegar a ser adultas. Entonces, precisamente por esto, la Corporación Ambiental en San Andrés ha establecido unas épocas de veda para que no se capturen las iguanas, en especial aquellas que tienen huevos. Desafortunadamente, también se han creído mitos sobre que la carne de las iguanas es afrodisíaca o los huevos tienen propiedades afrodisíacos, lo cual ha incentivado el consumo de esta especie. Sin embargo, pues esto es falso y se invita a la gente a que pues respete a estos animales. Además, ellos viven siempre en zonas boscosas y cada día desaparecen más la cantidad de bosque o de hábitat disponible porque todo el tiempo hay construcciones nuevas o se está limpiando el monte para hacer zonas de cultivo. Entonces, ha hecho que su hábitat efectivo disminuya, así que eso también ha afectado en gran parte su reproducción. Iguana es un género de reptiles escamosos de la familia Iguanidae. Las iguanas son propias de zonas húmedas, selváticas de Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Viven normalmente en árboles alrededor de 1,2 metros sobre el suelo. A pesar de su tamaño, pueden moverse velozmente entre las plantas y son excelentes trepadoras. Las poblaciones de iguanas se han visto disminuidas de manera significativa en todas sus latitudes de distribución debido principalmente a la caza sin control y a la destrucción paulatina de su hábitat.
A pesar de que es un animal de costumbres arborícolas, es una estupenda nadadora y no es raro encontrarla en el suelo en busca de alimento y desplazándose de un sitio a otro. Antes eran abundantes en las islas, pero en la actualidad la densidad de su población es preocupante. La iguana verde puede llegar a vivir 16 años. Su cuerpo es robusto y macizo, con extremidades largas y fuertes que le permiten escalar. Bueno, Andrea, gracias por la información y por aceptar la invitación. A ustedes muchas gracias también por haberme permitido compartir mi conocimiento con ustedes.